plataformas de seguridad listas. Los Skylanders de tecnología son más fuertes en esta zona. Vale, estas son las cámaras de liquidificación. Aquí es donde Tinieblas consume la magia de Skylands. Es lo que proporciona energía al Sky Eater y a otras cosas. Ahora, si usas tu vehículo marino para desactivar los mecanismos, debilitarás al señor Chaos. A Chaos y al Sky Eater. Y otra cosa, seguramente haya un Hydracachins ahí dentro, alimentándose de la magia. Nunca tienen suficientes. Para acceder a esta zona necesitas un vehículo marino. Sea Shadow. Rápido y silencioso. Los vehículos de agua son más fuertes en esta zona. Skylander. Si el Hydra Hatchling hubiera alcanzado su tamaño normal, bueno, dejémoslo en que es mejor que eso no pase nunca. Han aumentado la seguridad del camino que lleva a la sala de control, pero es la opción más fiable. En realidad sigue siendo muy peligroso, pero todo es relativo. Deberíamos ir a buscar a los demás. Tenemos que detener al Sky Eater.
Secuencia de anulación iniciada. Camino correcto revelado. Posición. Nos vemos en la entrada de la sala de control con el motor de la grieta oscura. ¡Oh! ¡Buena guarida! Me gusta la decoración. Excepto esa lámpara de lava me mira raro. ¡No, no! ¡Es tinieblas! Genial, solo falta encender el motor de la grieta y devolverlo a su lugar. ¡Demasiado tarde, Skybobos! La mega grieta cataclísmica está a punto de completarse. Señor Caos, por favor, no lo hagas. Perdone, Mua. Enchilada. Ah, ¡ahórrate la charla, Glamsense imaginario! ¡Ya me he decidido! Ahora, todos preparados para contemplar la destrucción definitiva ultradestructiva de manos del Emperador Supremo, Caos, Señor Oscuro del Universo.